Muy buenos días. La Escuela Secundaria Margarita Maza Parada de Juárez se engalana en presentar su ceremonia de clausura 2021-2022 de las generaciones 2019-2022 de educación secundaria. Sean ustedes bienvenidos. Una de las herencias más valiosas para el ser humano es haber cumplido una etapa más en la formación continua, que es la educación. Y este es el motivo por qué nos encontramos aquí reunidos. La Escuela Secundaria General Margarita Maza Parada de Juárez, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, se complace en entregar una generación más a la sociedad para continuar con su trayectoria, prepararse para la vida y vivir en sociedad, bastos en ética, cuidado de la salud y de su entorno. Les agradecemos por valorar los aprendizajes, ya que debemos tomar conciencia de que la educación es el futuro de nuestra vida personal y el destino de la sociedad de la cual formamos parte. La educación es valiosa y admirable por lo que nos ofrece, ya que le da sentido a nuestra existencia, por ser un acto de coraje, y por un paso, dar un paso al frente de la valentía humana para superar los obstáculos, abriendo la puerta hacia el futuro. Estimados alumnos que hoy egresan, recuerden que todo comienzo es un desafío. Con él nace el impulso y la energía para dar pasos firmes hacia la meta que es formar parte de la sociedad de manera íntegra en el respeto de los derechos humanos. Buenos días. Tengan todos ustedes, estimada comunidad educativa, alumnos, padres de familia, público en general que hoy nos acompaña. De esta manera damos inicio a nuestra clausura del ciclo escolar 2021-2022, despidiendo con mucho cariño a la generación 2019-2022. En esos momentos tendremos nuestro acto cívico. Cambio de escolta y honores a la bandera. Pido a todos los presentes ponerse de pie en posición de firmes. Alumnas que por méritos propios han sido elegidos para portar esta bandera. Cada vez que miren este lienzo sagrado, recuerden que es el símbolo de nuestra independencia y merece el máximo respeto. Por
Por eso cada uno de nosotros debemos estar dispuestos al mayor sacrificio por engrandecerla. ¿Protestan seguirla, honrarla y defenderla con lealtad y patriotismo? ¡Sí, protesto! Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la institución confía en que como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta. Si así lo hicieren, que la institución y sus compañeros los premien, y si no, que se los demanden. Abanderada, un paso al frente. Ya. Saludar. Ya. Thank you.
sustentado en nuestro consuelo, de los mundos que pueden leer en nuestra vida. La muerte no nos ha puesto la vida, sino una parte de ella. Vivir en los corazones que dejamos atrás no es morir, es vivir eternamente.
Muy estimada concurrencia, en esta mañana vamos a realizar un acto que representa la finalización de todo un curso escolar. Y es de gran importancia porque a pesar de la pandemia que vivimos, hemos salido adelante. Los alumnos han hecho grandes esfuerzos, a veces trabajando en línea y otras de manera presencial. Pero todos y cada uno de ellos han adquirido aprendizajes muy importantes para la vida. De manera muy especial, es necesario que apreciemos que todos y cada uno de nosotros durante la pandemia hemos aprendido a tener el cuidado para preservar la salud, para mantenernos emocionalmente bien, y eso significa mucho. Quiere decir que la pandemia, aunque nos afecta, hemos tenido éxito en el control y por lo tanto en nuestra vida. Quiero hacer mención que los estudiantes han adquirido durante este curso escolar 2021-2022 importantes aprendizajes, especialmente los más significativos, los más útiles, que les darán siempre ese deseo de seguir aprendiendo y de triunfar en la vida. Por ello, quiero felicitar a toda la comunidad educativa, de manera muy especial al personal directivo, conducidos por la maestra Nelly Ríos Pérez y el señor subdirector Miguel Ángel Corona Seráfico, apoyados por un gran personal con excelente experiencia y dedicación, y eso ha hecho que en este curso escolar tengamos mucho éxito. Por tal razón, quiero felicitarlos a todos. Y como todo lo que empieza, termina, en este momento quiero dar por terminadas las labores educativas y las actividades escolares en nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz. Y por ello me permito declarar concluidas todas las actividades inherentes a este curso escolar 2021-2022. Enhorabuena y muchas felicidades para todos.